tendríamos que abandonar las armas, porque no tiene razón de ser. No es que en este momento no tengan sentido las armas. Las armas no tienen sentido desde hace bastante tiempo. La lucha armada hoy día no tiene sentido porque causa mucho dolor y porque hay otras vías y otros cauces para conseguir el objetivo que se está intentando conseguir con la lucha armada. Yo no hablo a cambio de nada. Yo hablo porque tengo que dar un mensaje tanto al pueblo vasco como al pueblo español y como al mundo entero. Quiero dar un mensaje a mis compañeros que están en prisión. Y que no tenga miedo. Que den este paso. Este testimonio excepcional se ha grabado en una cárcel española. Es la primera vez que un preso de ETA habla ante unas cámaras de televisión y lo hace para exigir el abandono de las armas, para rechazar la violencia terrorista. El diálogo con el exactivista de ETA se ha formalizado respetando estrictas pautas de seguridad, discreción y anonimato. Bueno, los miedos se dejan de lado. Lo que se siente es un poco de temor de que la gente te rechace. Pero miedo a cualquier atentado de la organización ETA, no hay ninguno, porque estoy seguro de que no va a haber. He pertenecido a comandos activos. Yo no tenía ningún grado de formación política, era un simple obrero. Bueno, la represión que se vivía en los años que yo ingresé en ETA te daba un aliciente como para entrar a formar parte de la lucha armada. Entonces me introduje porque pensaba que mi aportación iba a servir de algo. Hoy día he cambiado de forma de pensar y no creo que vayamos por el buen camino. Bueno, estoy condenado 65 años de prisión por delito de sangre que no cometí, sino que iba de acompañante, por tenencia ilícita de armas, explosivos, estragos y pertenencia a banda armada. Si echamos marcha atrás hacia mi historial delictivo, siento de que si hoy día lo tendría que volver a hacer, no lo haría. Bueno, del abandono de la lucha armada es difícil hablar, puesto que se ha llevado una trayectoria durante tantos años y tantos sufrimientos, que parece que ese es un cambio tan radical, que el cual no es así. No es un cambio radical de la noche a la mañana. Es un cambio que se realiza con el paso del tiempo y con la evolución de las personas. Ese es el cambio. Por supuesto, el hablar cuesta, puesto que se está dentro de un colectivo al cual se le debe respetar. El que a mí me identifique el colectivo de presos puede significar que me tachen de traidor, o me tachen de reinsertado, o me tachen de arrepentido. Estas palabras están mal usadas y por eso mismo estoy hablando desde el anonimato. Algunos miembros del colectivo han sido expulsados porque han dado unos pasos que se han desvinculado ellos mismos del colectivo. Entonces, bueno, si a mí me tienen que expulsar por hacer estas declaraciones, bienvenido sea. No tengo ningún miedo a que me expulsen del colectivo, puesto que yo, si se sigue con la lucha armada, me salgo de ella. Me desvinculo yo solo.
Bueno, miedo al vacío no es que tenga. Yo, en su día, tomé una decisión de incorporarme a la lucha armada y hoy día he tomado otra decisión, la contraria, de desvincularme de la lucha armada. Si hay personas que no me saben respetar mis propias decisiones, pues bendito sea. Me voy por mi camino. Hay más mundo aparte del País Vasco. Yo no sé si estos ciertos presos sienten la misma apatía que yo, puesto que en las cárceles en las que he estado he coincidido con pocos y últimamente no se habla de política ni de lucha armada. No se debate. Cada uno está a pasar el tiempo. Y cuanto antes pase, mejor. No es lo mismo Yoyes que yo. Yo no voy a tener miedo a esa represalia ni me van a hacer ningún atentado. Bueno, si el día de mañana yo aterrizo por mi pueblo, me imagino que habrá un sector el cual no me va a aceptar, por supuesto. Pero bueno, van a ser 4, 5, 6, pero el resto me va a aceptar. No tengo ningún miedo a la gente de la calle, puesto que no son quien para juzgarme. Bueno, me pueden tachar de traidor, de arrepentido, pero bueno, lo que digan esas personas, le vuelvo a repetir que no me afecta para nada. No tienen ninguna razón de ser de esas personas que me vengan diciendo a mí nada, cuando yo he pasado la mitad de mi vida entre el refugio y la cárcel. Yo he aportado la mitad de mi vida. Cuando aporten ellos la mitad de su vida, que entonces me vengan a decir algo. Desde la cárcel, los atentados se perciben, con el paso del tiempo, con mucha apatía, con mucho dolor. La apatía que yo le estoy diciendo es la que no se siente nada después de esos atentados, como se sentía antes cierta alegría, porque eso nos indicaba que continuábamos firmes y continuábamos en la lucha. Hoy día no se siente eso. Por supuesto que ha habido muchos atentados que me han impresionado. Sobre todo el de Hipercor. Me impresionó cantidad. Yo no me pude imaginar de que podía morir tanta gente de un atentado. Y tanta gente inocente. Porque ya no estamos hablando de que sean niños o sean generales del ejército. Estamos hablando de personas humanas. Aquello fue alucinante. Me conmovió. Bueno, los atentados últimos que ha habido, tanto en Vizcaya, como con el general, como con el teniente, si los del teniente y los del general no tienen razón de ser, el atentar contra la población, eso es verdadero terrorismo. Bueno, el fin justifica los medios mientras no estén por medio las personas. Mientras no haya dolor para ciertas personas. Bueno, con mi conciencia me llevo a palos. Sé que antes pensaba de una forma y con el paso de los años estoy pensando de otra. Bueno, yo no decido en ningún momento de dejar las armas. Es una evolución la que va sintiendo la persona, en la que poco a poco
se ve que la lucha armada no tiene razón de ser. Entonces, no es que yo diga de la noche a la mañana, coño, vamos a dejar la lucha armada. No, es una evolución. Por supuesto que la reflexión que he tenido me ha causado desvelos. Pero si yo he sido consecuente a la hora de incorporarme a la lucha armada, poco a poco, pues he ido evolucionando y soy consecuente con mis ideas. Y hoy día he visto que la tengo que dejar y la dejo, sin ningún problema. Si el pueblo vasco quisiese la autodeterminación, se podría conseguir por mediación de las urnas. Hoy mismo estamos incorporándonos en Europa. Entonces, nosotros mismos no nos vamos a separar de Europa. Nosotros no estamos pidiendo una autodeterminación para separarnos de Europa. No vamos a crear murallas. El pueblo tiene que evolucionar y luchar en unas instituciones, tanto las españolas como las europeas, como las instituciones autónomas. Y ahí es donde tenemos que ganar la lucha. No con la lucha armada. Bueno, el rechazo de la violencia del pueblo vasco la valoro como en mi propio rechazo. En un principio veían que la lucha armada tenía razón de ser y hoy día la mayoría del pueblo vasco piensa que no tiene razón de ser. Y somos de la misma opinión. Mi forma de pensar que coincida con la del pueblo vasco me gratifica bastante. Eso me quiere decir y me da a entender de que el día de mañana, cuando yo salga en libertad, no voy a tener tanto rechazo como el que yo espero, sino que será una minoría. Recuerdo movilizaciones que ha habido en el País Vasco contra la violencia, sobre todo cuando cayó herida la niña Irene Villa. Fue un trauma. Bueno, vi en las personas un rechazo total. No era igual que otras movilizaciones en las cuales podía caber alguna duda de que esas personas mismas que iban a unas manifestaciones por la paz podían acudir luego a una manifestación por la amnistía. En esa manifestación se veía que la gente iba por dolor. Hombre, si yo no hubiera tenido familia, por supuesto que yo no estaría arrastrando ningún carro a nadie. Yo sería yo simplemente, y entonces podría haber hablado antes. Pero siempre frena un poco el que puedas causar cierto incómodo o cierto malestar en tu familia y en tu entorno. Hoy día me he dado cuenta de que lo tengo que decir y lo digo. Sin más. Tengo 3 hijos. Uno de 20, una chica de 17 y otra chica de 15. La relación que mantengo con ellos son las visitas esporádicas que pueda tener cualquier otro preso con su propia familia. Por ejemplo, yo con mi hija de 15 años, no con ella simplemente, sino con todos, he sido muy abierto. Siempre les he dicho la verdad, por muy dura y muy cruda que fuese. Le tendré que explicar de que en su día, en el País Vasco, por lo menos en mi forma de pensar, había que luchar, había que llegar a la lucha armada. Entonces, hoy día, esto ha evolucionado de tal forma de que hay otras vías por las cuales se puede solucionar el problema vasco, el problema de la autodeterminación. Entonces, yo a la hija le explicaré claramente de que la vía que había cogido antes, hace muchos años, hoy día no es factible.
que como ella ha evolucionado, yo he evolucionado, y entonces tenemos que dejar esto. Tenemos que seguir por la vía política, no por la vía armada. La sensación que tiene una persona privada de libertad valora mucho cosas que son vanas para otras personas que están en libertad. Entonces, ellos lo valoran de otra forma. Nosotros, un simple lapicero, para nosotros es algo, cosa que por ahí se está tirando. Los barrotes hoy día me están comiendo, porque veo que está ahí mi familia y no puedo abrazarla. Lo que más me preocupa en este momento, el desenlace fatal de un hermano mío, puesto que está muy enfermo y está a punto de morir. Pero en la cárcel se llora mucho y hay muchos motivos por los que llorar. Bueno, este grado de sensibilidad, por supuesto que es bueno para todo el mundo. Da un carácter y un sentido de humanidad. O sea, uno no tiene por qué expresar lo que no es. Por supuesto que la sensibilidad es incontrolable. O sea, nos afecta, o por lo menos a mí personalmente, tanto cuando le veo abrazar a un padre, a una hija, como cuando le veo salir de un funeral a la hija de un general muerto. En el estado en que se encuentra, llorando, abrazándose a otras hermanas, por supuesto que afecta. Y no soy yo solo el que tiene esa sensibilidad. Lo sentimos todos. Lo que pasa es que unos los expresamos y otros no. Sí, creo que soy el primer preso de ETA que salgo en televisión rechazando la lucha armada. Pero creo que otros compañeros pueden seguir los mismos pasos, el mismo camino. No es nada difícil. Es positivo por la sencilla razón de que estás expresando tu forma de pensar. Y no lo estás expresando a un compañero de celda, no lo estás expresando en un patio a dos o tres compañeros. Lo estás expresando para todo el mundo. Bueno, cuando salga esa entrevista sin ser identificado, habrá comentarios de todas clases. O sea, habrá personas que no les gustará para nada esta decisión de salir aquí y habrá otros que estarán de acuerdo. Para gusto están hechos los colores. Y habrá muchos que si ven esto dirán que olé mis cojones. Otros no. Otros no estarán de acuerdo para nada. Me tacharán de traidor y de arrepentido.